あの、日本へ来てですね、はい、ずっと1軍でですね入れなかった、まあ、2軍でですね、1軍でも、まあ、減量しながらですね、はい、ランニングもよくやったと、いうことを聞きましたけども、やりましたね、それにしても hoy en Hablando de Deportes, la figura del día, de nuevo, pero diferente, Don Omar Linares Izquierdo, el niño Linares. ¿Pero qué cosa de Linares? Ah, lo que siempre se saca para hablar más de él, que no batió en Japón. Omar Linares en las grandes ligas japonesas, año 2003. Aquí verán una docena de jonrones. Batazos, extra bases de Omar Linares en Japón con el equipo Dragones de Chunichi. Esta es su gorra, me la regaló, dedicada por él. Tengo el mismo uniforme que verán ahí. A lo mejor me lo pongo otro día porque Linares y de los cubanos en Japón, en caso de Linares, va a hablar de Linares, de Pacheco y de Quindelán, sobre todo. También de Omar Ajete. Lo que pasó con ellos para que pudieran jugar en Japón, lo que les hizo Cuba. Que ya una vez lo mencioné en el programa de Injusticias, en la tienda de la Peña del Señor Jorrón, en la tienda Sentir Cubano, pero le dedicaré un programa para eso y les pondré a su consideración un documental sobre ese tema que es tremendo y que ahora explicaré un poquito. Pero nada, Omar Linares, el mejor, el que siempre dicen que no es el mejor porque no batió en Japón. Linares fue para Japón en el 2002, cuando iba a cumplir 35 años. Joven, entre comillas. Ya 20 años, desde el año 82, desde que tenía 14 años, dándole la línea a todo el mundo, adultos, a todo el mundo, a los mejores que se enfrentó, que se le enfrentaron, que se le pararon delante de él, a los mejores que enfrentó, le dio líneas a todos. Eso no tenía mella con nadie en particular. ¿Qué pasó? Que Japón estaba interesado en que él y los demás que mencioné jugaran en Japón, en las grandes ligas japonesas, a raíz de Barcelona 92. Incluso se había hablado de que la primera temporada ya en Japón, grandes ligas japonesas, sería en 1994. Usted, en serio, vamos a ponernos serios. ¿Usted se imagina a Linares en Japón debutando con 26 años en 1994? No, le iba a sacar un ojo un chino de eso. Porque Linares era grandes ligas, Hall of Fame de las grandes ligas, talento de Hall de la Fama, no de ligas japonesas. ¿Pero qué pasó? Que Cuba fue extendiendo aquello, extendiendo, dilatándolo y dilatando, y al final le salieron con la jugada del año 97 de que no los iban a aprobar, a autorizar. ¿Y qué pasó? Que él y los demás se desmotivaron. Le había alcanzado el techo de esa pelota hacía muchos años de jovencito, todavía creo que era, no había alcanzado la edad de desarrollo, porque ya en el año 87 con 19 años era ampliamente el mejor pelotero, no amateur de eso del mundo, sino el mejor pelotero de Cuba cuando estaban la mayoría de los mejores de todos los tiempos en ese país, en el béisbol de serie nacional. ¿Qué pasó? Lo mataron. Vio a los cubanos que se habían ido triunfando como Aroche y Arrojo, esos compañeros de equipo de pitchers. Y Cuba estuvo jugando con ellos en 94, 95, 96, para en el 97 decirles que no definitivamente. ¿Y qué hicieron? Ya, dejó de rendir, dejó de entrenar. El techo le quedaba chiquito. ¿Y qué pasó? Que el béisbol, aunque seas sedentario, te pasa factura la falta de entrenamiento. Y empezó a engordar y empezaron las lesiones. Lesiones que lo persiguieron todos esos años, del 97 al 2002, y ya Linares Caballero era una sombra de lo que había sido. Incluso en Cuba, en series nacionales, incluso dentro del equipo nacional. Lo que pasa es que lo llevaban porque era Linares, pero ya no estaba rindiendo ni en Cuba. Dime tú en Japón. Pero Linares conforma. Entonces tuvo un primer año desastroso en 2002, de eso es el material que verán hoy, y en el 2003 se preparó mejor, con más tiempo, bajó de peso, lo voy a explicar aquí, y batió mejor. 2004 se volvió a lesionar y ya no jugó para el 2005, que estaría preparado de nuevo bien. Cuba no lo autorizó. Pero repito, el programa de hoy no se trata solamente de eso, se trata de que vean si Linares no podía batear en ese béisbol. Sí iba a batear y bien. Repito, 35 años en él es 40 en otro. En lo físico, por haber tanto desgaste tantos años, él no vivió en hoteles hasta el año 99.
Él no tuvo carro hasta el año 93-94. Él vivía igual que todos los demás. Que le dieron una casita, un plan de río. Sí, eso no es. No, no, caballero. No. Y mentalmente estaba. Veía que peloteros menores que él estaban jugando en Grandes Ligas y que su país no lo autorizó a jugar en Grandes Ligas japonesas. ¿Ya? Para abajo. Pero ahí verán que el niño sacó destellos. Y por cierto, verán, porque los cubanos somos muy malos pues, nosotros mismos. Cómo lo idolatraban y lo idolatran los japoneses. Una suerte como con Mireya Luis en el voleibol, que una vez le dieron hasta el MVP sin haber jugado, estando lesionado. Verán cómo querían alinear sin estar rindiendo. Y en el 2003, sí tuvo su momento, su racha. ¿Qué pasa? Es que ya fue fuera de tiempo, en lo mental y en lo físico. Eso es una combinación. ¿Okay? Pero sin más, disfruten los palos, los jonrones de Linares con Dragones de Chunichi, número 38, las camisas que tengo. Tengo una de Home Club y tengo otra de Visitador. La de Visitador, dedicada a mi persona, color azul, mi preferido. Y la de Home Club, el que le interese, pues se puede comunicar contigo, conmigo, a mi correo, señorjonron@gmail.com. Pero sin más, los dejo con jonrones, batazos de Malinares, donde dicen que no bateaba, ¿no? Sí bateaba también. En Japón. Un abrazo. Los quiero. Suscríbanse al canal. Comenten, compartan. Aporten temas, aporten ideas. El niño dando varilla en Japón a los profesionales. Gracias, sí. Muy buen bateo. Estuve bien ahí en cajón de bateo, seguro de lo que iba a hacer. どうもありがとうございます。あのバッターボックスで自信持って打つことができました。久しぶりの一軍ピンチヒッターで登場した時はどんな気持ちだったんですか？もう、como sentiste? Como hoy juego el primer equipo y jugaste hoy, ¿no? ¿Cómo sentiste? Bueno, me sentí bien. Al principio del entrenamiento estaba un poco ansioso porque hacía largo tiempo que no jugaba de noche. Pero bueno, en la práctica me fui adaptando y bueno, a medida que fue pasando el juego y mirándolo, me fui con más confianza para batear. 長い間あのドームで試合やってませんでしたので、最初の時はあの不安を感じてましたが、練習中は。でも試合の途中からだんだんとあのやれるっていう気合になってきました。それにしてもバックスクリーンに向かってすごい当たりでした。マテオビエン、ホンロンでピサラや。Sí, sí, sí. Gracias al entrenamiento que he hecho durante estos últimos dos meses, que he podido lograr un poco bajar de peso y me ha mantenido en forma. Esto está muy bien. Desde ahorita también vamos a luchar, seguir ganar. Adelante. Sí, vamos a seguir luchando todos los días por el bien de los dragones. これからドラゴンズの勝利のために精一杯頑張っていきたいと思います。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。今日の登壇のヒーロー平松投手、そしてリナレス選手にお話を伺いました。お二人それでは並んで、というふうに言われてね、それでいや、やっぱり落とさなきゃいけないなというふうに思ったというリナレスですが、ワンボールから投球2球目、第2球を投げた、った9番の主砲、すごい当たりですね。素晴らしいホームランでした、はい、いや、名古屋ドーム、まあ、沢崎大歓声、近づけてスリーバーランドですからね、いや、これはリナですね。またどうですかね、ボールは真ん中近くに入っちゃいましたね、真ん中高めきましたね、どうでしょう、ジャンプ、フェンスに当たった、フェンスに当たりました。三塁ランナーホームイン、バッターランナー二塁へ、惜しい、ツーベース、
瞬行ったかと思いましたけれどもね。だからこれはね、ただのとしたらね、最高の展開になってきたわけですよ。はい、リナレス2対8球を投げました。これも変化球、レフトへ打った、いい角度で上がっている、打球が伸びる伸びる、レフト下がって下がって、その向こう入った、入った、リナレスの勝ち越しの第5号ツーランホームラン。アーティストの打球、素晴らしい角度で、ね、名古屋ドームの左中間スタンドに飛び込んでいきました。リナレス笑顔でドアラとハイタッチ、そして今ホームイン、やったぜリナレス、勝ち越しの第5号ツーランホームラン。粘って粘って8球目、リナレスが名古屋ドームのレフトスタンドにボールを運んでいきました。4対2勝ち越しです。木間さん、その配球、変化球を続けたベイスターズ、それを逃さなかったリナレスですね。カーブでしたよね、はい、ですからこのカーブにはね、今までですねファールファールしていましたけどね、目が慣れてきたわけですから。あればね、ワンストライクワンボール、リナレスに第3球投げた変化球、打った詰まっているが、いや右中間伸びた伸びた、破りました、完全に真っ二つだ、平成が跳ね返る、サードランナー井端がゆっくりホームイン、セカンドランナー福留もホームイン、2人が帰ってきました、タイムリーツーベース、さらに2点加えて11対2、青い波が揺れているスタンド、さらに2点加えましたドラゴンズ。リナレス今日2本目のタイムリーは右中間突破、満塁からランナー2人を返しました、右方向へのバッティング、リナレスも3打数の2安打。ここで佐藤コーチが出ました、タイガース、なおもワンアウトランナーは3塁2塁です。3球高橋投げました、打ちました、引っ張った、さあどこの下がって掴んだ、第6球を投げた、空振り三振。リナレスは昨年16試合に出場し、打率は1割7分4厘だった。今年は7月末日の時点で2割6分3厘。一体何が変わったのか。La diferencia pienso que es el peso。リナレスは減量に成功した。スリムになった。Pues, debe llegar en estos días. La envié ayer, vaya. Bueno.
fama, sino que conlleva a mejorar el resultado. Batear jonrón seguidos así, yo pienso que también es producto de la preparación de la persona. Siempre, siempre la confianza es muy importante cuando uno quiere jugar bien el béisbol. 近頃は足の怪我も癒えてますます自信が深まった得点圏打率が高いのはその証だったリナレス第3球投げの変化球を詰まっているがいや宇宙間伸びた伸びた破りましたサードランナー今からゆっくりホームインセカンドランナー福留もホームインタイムリーツーベースパラボラで anotar una carrera o de impulsar una carrera y eso conlleva de una mayor concentración una mayor bueno sí por eso digo que lleva una mayor concentración a la hora de batear キューバの至宝が記憶の細い糸をたどりスーパースターだったあの日に行き着こうとしているリナレスは正念場の8月を迎えた今見えました 2-3 投球6球目第6球を投げました打ちましたセンターへセンター下がっていく下がっていく下がっていくなおも下がっていってどうだ入った入った入った入ったスリーランホームランリナレスやりましたこれがリナレスキューバをなんとも世界一に導いたそのリナレスが今名古屋ドームでその実力を発揮ですね、はい、ずっとも1軍でですね入れなかった、まあ、2軍でですね1軍でも、まあ、減量しながらですね、はい、ランニングもよくやったと、いうことを聞きましたけどもやりましたねそれにしても